La salvia se puede emplear con fines culinarios y medicinales, pero en esta ocasión te damos algunas ideas para integrarla a tu alimentación habitual. Así que te invito a que veas el video completo. La salvia es un ingrediente utilizado en la cocina desde hace cientos de años. En particular, se valora por sus propiedades nutricionales y por su capacidad para mejorar las características organolépticas de muchas preparaciones. Además, se trata de una especie aromática que le brinda beneficios a la salud. Pero antes de ver sus usos, tenemos que destacar que el empleo de condimento suele estar recomendado en la pauta dietética. Estos elementos suelen concentrar en su interior una gran cantidad de fitoquímicos con propiedades antioxidantes, de ahí su capacidad para contribuir al bienestar. Usos de la salvia en la cocina. Una de las maneras más sencillas de utilizar a la salvia en la cocina es en su forma fresca, incluso se puede cultivar en casa en una pequeña maceta. Es capaz de crecer en interiores y también en jardín. De este modo, siempre habrá hojas disponibles para aderezar las diferentes preparaciones culinarias. Eso sí, es importante optimizar el proceso de cultivo de la planta para obtener un condimento de calidad. Con este objetivo, se recomienda su cosecha cuando los tallos estén tiernos y tengan hojas pequeñas. Se puede utilizar una pequeña tijera para cortar las hojas. Ahora bien, antes de darle uso a nivel culinario, es recomendable lavarla bien con un buen chorro de agua fría. Después, se puede secar las hojas y los tallos con un papel absorbente. Tras hacer esto, están listas para introducirse enteras o picadas en diferentes preparaciones, como puede ser en purés, cremas de verduras, sopas, guisos y platos con carnes. En realidad, son muchas las posibilidades de su uso. Con ello, se mejora el sabor al tiempo que se incrementa la concentración de antioxidantes. Ahora te daré algunas alternativas para cocinar con salvia. La salvia se puede emplear como relleno de carnes, como la de pavo. Para ello, es necesario mezclar una cucharadita de salvia fresca con un poco de sal, pimienta y mantequilla al gusto. Se debe añadir también una cebolla picada bien fina y alguna otra verdura como el apio. Otra alternativa consiste en preparar un marinado con la salvia. Esta vez, se integra en un bol un cuarto de taza de zumo de naranja recién exprimido con 3 cucharadas de jugo de limón y una cucharada de hoja de salvia bien picada. Se remata con azúcar, mostaza, sal y pimienta. El resultado se puede introducir en filetes de pollo antes de su cocción. No se debe menospreciar la oportunidad de emplear la salvia como sazón. Basta con untar una carne o un pescado con mantequilla, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y salvia bien picada. Así, obtendrás un sabor más intenso y con un toque exótico. Para terminar, cabe la opción de preparar una salsa ligera con salvia. Los ingredientes son los siguientes: 250 gramos de queso crema, 100 ml de nata para cocinar, 3 cucharadas de zumo de limón, 4 cucharadas de queso rallado, 1 cuarto de taza de mayonesa, 2 cucharadas de hojas de salvia picada, sal y pimienta al gusto. Incorpora todos los ingredientes en un bol hondo y bátelos. Una vez estén bien integrados, agrega la salsa sobre tus ensaladas o recetas con verduras. Ahora veremos los beneficios de la salvia. Cuando la salvia se introduce en el contexto de una dieta variada y equilibrada, puede generar una serie de efectos positivos para la salud.
que te decimos a continuación de una forma más detallada. La salvia actúa como antiinflamatorio. La salvia se emplea de manera clásica como antiinflamatorio natural para tratar problemas a nivel bucaforíngeo. Se trata de un remedio que cuenta con pocos efectos secundarios y que resulta de utilidad para disminuir las molestias y el dolor. La salvia también previene el desarrollo de patologías neurodegenerativas. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Plantas, la salvia cuenta en su interior con una serie de compuestos antioxidantes que consiguen ayudar en la prevención de patologías neurodegenerativas. La reducción en la producción de especies reactivas de oxígeno genera cierta protección sobre los problemas asociados con la edad. La salvia también reduce los síntomas del síndrome premenstrual. Las mujeres suelen experimentar una serie de cambios en su organismo antes y durante la menstruación. En ciertos casos, la intensidad de los síntomas asociados se considera patológico y un problema para el bienestar. Respecto a esto, una investigación publicada en la revista de investigación en medicina complementaria determinó que la salvia tiene componentes que ayudan a prevenir el dolor y otros síntomas asociados al síndrome premenstrual. La salvia también puede utilizarse en la cocina para mejorar la salud. La salvia es un ingrediente versátil que se puede incorporar en una amplia variedad de recetas. De hecho, debido a su contenido de nutrientes, es un condimento recomendado para mejorar la calidad nutricional de los platos. Lo importante es incluirla como parte de una dieta variada y saludable para disfrutar sus beneficios. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido de ayuda. Hasta la próxima.